ser en base a esto. ¿Cachai? Se hace con la derecha, no. ¿Cachaste? Entonces empezáis siempre con la izquierda, con la, no, con la izquierda, claro, hay un tono abierto con la izquierda, ¿cachai? Porque a ti lo que está pasando es que te esté arrancando para el otro lado, te esté arrancando esto. No, eso. Después vamos a ver eso. Este primero. Aquí va a la izquierda, mira, mira.
aquí izquierda. Estás interrumpiendo la cortina. Para hacer eso que estás haciendo, estás interrumpiendo, estás dando dos notas con una mano. Y es una y una, todo el rato, mira. Ahora, para que resulte, tenés que empezar con la izquierda. El primer tono abierto es con la izquierda, mira. Tenéis que empezar siempre con la izquierda. Si empezáis con la izquierda, no hay error. Y un y una. No hay ni un papá mamá. Ni uno solo. En ningún momento. ¿Me entendí? Sí. Eso tenéis que tener en cuenta. Entonces, si tenéis eso en cuenta, van a empezar a encajar las cosas. Te va a tocar con la izquierda y te va a tocar con la derecha. Pero no hay cola de chancho. No hace esa cuestión así que se devuelve y te pellizca y tenéis que hacer dos con una mano. Para poder hacer una con la. ¿Me entendí o no? Sí. Calza cuadradito. Calza cuadradito, pero tenéis que empezar, el primer tono abierto tiene que ser con la izquierda, siempre, siempre. Siempre en el samba duro, el primer tono abierto es con la mano izquierda, siempre. Para que coincida con la derecha estas dos corcheas que van arriba. ¿Cachai? ¿Cachai que queda cuadradito? Sí. No hay cola de chancho, es siempre lo mismo, es lineal, bien. La mayoría de estos patrones van saliendo así, de ir jugando, ir cachando las acentuaciones y se van cambiando las acentuaciones. ¿Me entendió, no? Sí, es como un juego. No es como la tumbadora, que la tumba es. No tiene esa que la tumbadora es un poquito más compleja que esto, ¿cachai, no? Esto también tiene su complejidad, pero cuanto a sonido. Mira.
cosa, los slaps tienen que sonar. Bien. ¡Hash! ¡Hash! Tiene que sonar la cuestión. No puede sonar. ¿Más sucio? Te tiene que sonar, claro. Te está sonando a sonido tumbadora. ¿Cachai? Te tiene que sonar sonido de lata, de plástico. Este sonido es. Porque eso es lo que en definitiva te da volumen. Y este instrumento es para tocar con volumen. Porque es un instrumento de calle, es un instrumento callejero. Después se le puso un micrófono, pero esto, históricamente esto se ha tocado siempre en la calle. ¿Me entendió, no? Sí. Entonces tenéis que competir con los sonidos de los repiques, de los tamborines, ¿cachai? Los zurdos, ¿cachai? El sonido es reventado, es un sonido como saturado. No es un sonido limpio así de... ¡Tum! ¡Tum! No es... ¡Pa! ¡Ta! ¿Cachai, no? Mira. ¿Cachai? Siempre es reventado, es saturado. No busquen limpieza en el sonido. ¿Cachai? Al revés, incluso busca un poco de mugre. Déjalo un poquito sucio. Que suene. ¿Cachai? Mientras más. Puta, ¿cómo le podríamos decir? Bueno, no sería folclórico el sonido, pero mientras más calle, mejor. Mientras más callejero, mejor. Es como la diferencia de tocar la cáscara del timbal con la punta de la baqueta y tocar como yo siempre digo, que es tocar con la baqueta como por la mitad, así. Suena duro, suena más hardcore, ¿cachai, no? Eso mismo, este instrumento tiene que sonar así también. Por ejemplo, no sirve nada que toquí. No, esto es duro, la mano va como más dura. Usáis más antebrazo, muñeca también, pero ya empezáis a usar más esto, ¿cachai, no? ¿Entendí? Sí. Y un poco de hombro. Si te fijáis bien, si me empezáis a mirar, voy a empezar a darte cuenta que ya empiezo a usar un poco de hombro. Empiezo a usar el peso del hombro para tener más sonido. Mira. ¿Cachai? Si empujo el codo hacia abajo. ¿Cachai? Y ahí tengo el rebote de la muñeca con el antebrazo. Mira. ¿Cachai? Que hago fuerza acá. Sí. No es como la tumbadora que está. Y esto se aísla. Esto lo podéis aislar con la tumbadora. ¿Me cacháis? Esto no, esto es... Entonces ese sonido tenéis que lograr. No. Además de tocar todo en semicorchea, está todo en cuartina, está todo ahí.